En el Día Mundial del Donante de Sangre, el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, exhortó a la población a ser donadores voluntarios, en virtud de que es un recurso indispensable en el tratamiento de diversos padecimientos. El donante voluntario es aquel que proporciona su sangre o componentes sanguíneos para uso de quien lo requiera, sin la intención de beneficiar a alguien en particular. En México, solo el 3% de todas las personas que donan en los bancos de sangre son donadores altruistas de este líquido vital. Para ser donante, se debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, ayuno mínimo de 4 horas, pueden ingerir líquidos que no sean café o lácteos, no embarazadas ni en periodo de lactancia, 6 meses después de una cesárea, parto o aborto, y esperar un año si se realizó un tatuaje, perforación o acupuntura. Los hombres pueden realizar hasta 4 donaciones por año y las mujeres 3. En el caso de donación de plaquetas, pueden ser de 20 a 24 procedimientos anualmente. Gobierno de México.